Estamos en la emisión número 22 de la Feria de las Calacas. Estamos muy emocionados de poder volvernos a encontrar y reencontrar con niñas y niños y todas sus familias en un evento presencial, mirarnos a los ojos, volver a convivir todos juntos como antes. Entonces, pues la Feria de las Calacas es un evento muy significativo para Alas y Raíces. Ya tiene 22 emisiones. Y esta vez, después de los 2 años complicados en que uno lo hicimos virtual y el otro lo hicimos muy acotado, pues regresar al CENAR, que siempre ha sido una sede estratégica para Alas y Raíces, es muy importante para nosotros. El CENAR nos abrió las puertas, es una casa más para Alas y Raíces y está poniendo todo de su parte para que esto suceda de la mejor manera. La Feria de las Calacas es... volver a nuestra identidad, es recordar que México es un país rico en cultura y muy diverso y que niñas y niñas puedan apreciar, ¿no?, todo lo que tenemos en este país para dar, para otorgar, para mirar y para aprender. Entonces la Feria de las Calacas está compuesta de muchas ofrendas que trajeron varios estados de la República, ¿no?, justamente para eso, para que niñas y niñas puedan apreciar la diversidad de cómo cada uno de los estados recuerda la muerte y a sus familiares de maneras distintas. También estamos cobijados por varias instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, como el DIF, como las Utopías de Iztapalapa. Entonces los tranviarios de México, que traen un tapete maravilloso de aserrín, cada uno aportando desde su lugar lo que quiere decirle a niñas y niños. Y en cuanto a las actividades artísticas, pues tenemos más de 250 actividades entre talleres, narraciones, presentaciones artísticas. Hay 4 zonas en donde niñas y niñas podrán disfrutar diferentes talleres, desde creación de calaveritas hasta hacer pan de muerto.
muerto, hacer calaveritas de azúcar, construir un rap a partir de la relación entre vida y muerte, etcétera. Podrán bailar, podrán cantar. Hay presentaciones musicales en la Plaza de las Artes, ¿no? Estará un grupo argentino, brasileño, que no se pueden perder, principalmente las familias que tienen niños chiquitos de 0 a 5 años. Pimpau viene específicamente a trabajar con niños de primera infancia. Está Valentina Barrios y Los Indómitos. Kumaltik, está Buen Rostro también, una propuesta muy fresca para adolescentes que estará también acompañándonos en la parte musical. Y en la parte de teatro estará Proyecto Perla, estará Cabaret Misterio, Doctor Misterio con Fernanda Tapia y Andrés Carreño. Entonces, bueno, tendremos un sinfín de propuestas que vienen de Zacatecas, de San Luis Potosí, escénicas. Y pues no se pueden perder venir al CENART en general, a disfrutar cualquiera de las actividades que les toque, porque es un espacio amable, es un espacio que te abraza con tanta naturaleza, con tanto espacio al aire libre, con sus espacios maravillosos que te permiten descansar, que te permiten acudir también a una sala de lectura que tenemos que se llama El Petate, en donde podrán disfrutar libros y también estar un poco en paz. Y los libros, bueno, se los pueden llevar también si quieren, son totalmente gratuitos. Tendremos el coro Acardenchado, que es algo imperdible, no se lo pueden perder hacia la noche. Tendremos un desfile con batucada, entonces también todo el CENART se llenará de arte, de cultura, de tradición, de identidad y de compartir, principalmente de compartir y de tener este diálogo que tanto nos hacía falta entre niñas, niños, adolescentes y todas sus familias. Así que los invito a la Feria de las Calacas este 1 y 2 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, a que vengan a disfrutar en familia todas las actividades que tenemos aquí. Muy buenas tardes, ya son tardes aquí en la Ciudad de México. Estamos exhibiendo un trabajo de mis compañeros del taller que hicieron referente a noviembre, al Día de Muertos. Como ustedes verán, está en la parte de arriba un par de trolebuses, en la parte de abajo el logotipo de la Alianza de Tranviarios de México, el sindicato más antiguo y longevo del país y que siempre se ha reconocido por sus luchas y por ser combativo. Mi compañero Luisito, que es parte del taller, es parte fundamental con otros compañeros que hicieron una realidad este tapete. Primera vez que participamos en el evento de Conaculta, pero también estamos muy agradecidos con Conaculta y lo he comentado, no podemos perder nuestras grandes tradiciones, que es el Día de Muertos. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Ambriz, integrante de la Alianza de Tranviarios de México, de la sección carrocerías de talleres, y lo que venimos a hacer aquí fue un tapete que le llaman de aserrín. Todo es hecho con aserrín, con ahora sí que a mano, y ahora sí se quiso representar lo que son los trolebuses, que es lo que ahorita la Alianza es lo que es, que ya dejó de ser el tranvía y ahora con lo moderno son los trolebuses, y las flores representativas y los colores representativos de lo que es el Día de Muertos, que es el color naranja, el color rosa mexicano, y las flores igual que lo que es la flor de nube, la se llama perro, la otra hoja, y todo es en base a representar y recordar a los compañeros que se nos han adelantado un poquito, también es en honor a ellos y todo lo demás que representa.
Cieneguilla, pero pertenecemos a Tierra Blanca, y cuando nos dicen los mayordomos de ahí que le toquemos,
Pues despidimos voluntariamente, no es que lo estemos cobrando. Solamente ya fuera de... Vamos a proponer a San Luis que nos inviten a tocar. Y sí, allí vamos cobrando una feriecita. Ya tocamos alabanzas, así yo sea la imagen, o sea, ya tocamos canciones, pues muchas. Y ahí nos acompañamos entre los dos, somos dos que tocamos allí. Y por eso digo yo, pues yo tengo un año que he estado tocando, yo tocaba en la banda de viento, nomás que me malié y ya me vine en esto, lo más suavecito, y no hace tanta fuerza uno. Y por eso digo yo, a veces me gusta la música. Me salí de la banda y toco uno más blandito, más livianito. Y eso es todo lo que hacemos por allá nosotros.